La Octava Sports. ¿Qué tal, amigos de La Octava Sports? Qué gusto saludarlos en este ejercicio que estamos todos los días ante la pandemia que está viviendo el mundo, ante el tema del coronavirus que sigue azotando distintas partes del planeta Tierra y en donde en México estamos en la fase 2 y que vienen días muy importantes. Sé que lo hemos dicho hasta el cansancio, sé que han sido muchas semanas en donde seguimos invitando a que la gente, a medida de sus posibilidades, se quede en casa, tengamos esta prudencia, esta educación, esta cultura para poder entender el momento en el que vive el mundo. Ayer se daban imágenes tremendas en la famosa marisquería de La Viga, por ejemplo, en Guadalajara, en ciertas playas que no son vacaciones. Aunque estamos en vacaciones, en días santos para los que son religiosos, realmente son momentos muy importantes para cuidarnos, porque dependerá muchísimo de estos días. Y bueno, hoy, además de estar acompañado con Luis Castillo, ya lo vieron en la pantalla, está con nosotros Alberto Marrero, el presidente del San Luis, del Atlético San Luis acá en México, y que le agradecemos muchísimo que se enlace con nosotros, que nos dé unos minutos de su tiempo en recuperación. Dio positivo de COVID-19 hace ya 18, 20 días, y se acaba de hacer, de hecho, la segunda prueba. Alberto, ¿cómo estás? Gusto saludarte, y de entrada, ¿cómo te sientes? ¿Cómo va todo? Buenas tardes, el gusto es mío el poder estar con ustedes en este momento complicado para el mundo. Y bueno, personalmente, pues me encuentro bien de salud, ya casi, yo espero que ya por salir del virus. Sí que es verdad que, pues bueno, la semana pasada hicieron la prueba por segunda vez, volví a dar positivo, pero bueno, los síntomas, como he dicho en estos días atrás, pues van, vienen, depende del día también de cómo se levanta uno, pero bueno, en general me encuentro bien. Bueno, en general no he tenido fiebre, no he tenido dolores, ya simplemente ya es malestar general. La primera semana sí que fue una semana complicada en todos los sentidos, la segunda ya mejor, un poco encontrándome cada día mejor, hasta que, bueno, hicieron la prueba. Y bueno, al final, pues eso, lo importante es que estoy bien, que me encuentro bien y ya con ganas de salir de esta. ¿Identificas, Alberto, dónde fue el contagio? ¿Qué fue lo que sentiste? Platícanos un poquito, ayuda a la gente que todavía que está en casa en estos momentos, no sabe cuál es la diferencia de los síntomas. ¿En qué momento supiste que tenías coronavirus? Sí, mira, nosotros jugamos contra Monterrey, jugamos un sábado, y ahí ese mismo sábado, un tema personal de la familia, me dieron la noticia, tuve que viajar a España, y fue la semana siguiente al partido de Monterrey. Nosotros jugamos sábado a Monterrey, volvíamos a jugar el siguiente sábado aquí en casa contra Puebla. Viajé a España, estuve hasta el viernes, y el mismo viernes siguiente al partido de Monterrey viajé a San Luis. A ver, un poco por los contagios. Realmente yo creía cuando esa semana que estuve, que ya me dieron el positivo y estuve, así que pues eso fue una semana complicada, como me acabo de decir, pero yo creo que fue justo en el aeropuerto, volviendo de España a México. Así que tuve contacto toda esa semana con mi familia, estuvimos en sitios cerrados porque mi abuelo se puso muy malito, y estábamos prácticamente en una sala. En una sala estuvimos 3 días de hospital y era fácil el contagio si me hubiese contagiado durante la semana en España. Entonces, pues ahí poniendo y calculando de dónde estuve, dónde no estuve y los días que estuve, pues al final yo creo que entre todos hemos sacado de que sí que me contagié en el vuelo de vuelta, porque sí que fue un vuelo largo, los aeropuertos donde son sitios que fácil uno se puede contagiar, y fue justo cuando llegué el sábado a México, cuando los días, durante prácticamente todos los días, estaba en contacto con el doctor Emanuel y me preguntaba de qué tal estaba, que cómo me encontraba, y bien, la verdad que en ningún momento me encontraba con ningún dolor. Llegué a México y tampoco, un poco de cansancio del viaje, pero no, sin ningún síntoma. Ya fue al día siguiente del partido de Puebla, en el cual, pues, esa misma noche, de domingo a lunes, empecé a tener dolor de cabeza fuerte, que no, en mi vida había tenido un dolor así, y me desperté ya el lunes con mucho dolor de garganta, que eran dolor de cabeza y dolor de garganta.
ahí ya fue cuando le dije al doctor de por favor de hacerme la prueba, como había estado en España, pues era un caso sospechoso, y me hicieron la prueba ese mismo lunes y ya di positivo. Y a raíz de ahí, pues eso, se me fueron quitando algunos síntomas, me fueron apareciendo otros, me apareció la fiebre, me apareció el problema de respiración por las noches como que me faltaba el aire. Entonces, pues a ver, en cuanto a síntomas, pues sí, los he tenido prácticamente todos, pero fueron muy poco tiempo. Gracias a Dios, pues a la semana de haber dado positivo, pues ya me encontraba bien, incluso ya pues estaba haciendo deporte, un poco de actividad de cardio para otra vez darle actividad al cuerpo, pero sí, el contagio yo creo que fue en el aeropuerto de vuelta de España a México. Y ahora que te vuelven a decir que sigues positivo, ¿qué es lo que te dicen médicamente? ¿Qué es lo que tienes que seguir haciendo? ¿Cuáles son las recomendaciones? Porque también hay muchos que evidentemente están tratando de salir de esta etapa del contagio, y que justamente se den cuenta que no son como cualquier gripa, de que ya en una semana estás listo, te acabas la medicina 10 días, sino más bien 18 días después, y hay que seguirse cuidando. Sí, a ver, es una enfermedad, y la gente dice que es una gripa, que o es un proceso gripal o fiebre. Yo en mi vida me había sentido así, y por tanto tiempo, de encontrarte, de que te duelen, pues, digamos, todo el cuerpo, de que no te puedes levantar, de una gripe que quieras o no, pues, a mí, donde más me daba, yo me despertaba, y sí que me despertaba como que me pesaba el cuerpo, ya durante el día, pues, te ibas encontrando, por fases del día, pues, te ibas encontrando mejor, pero siempre por la noche, a partir de las 7, 8 de la noche, ya uno ya es en cama, y me costaba hasta agarrar el teléfono. Pero el proceso post, digamos del virus, si doy ya negativo, pues la idea es que estemos 10, 14 días, unas 2 semanas aproximadamente, pues otra vez aislado, sin contacto con nadie, porque sí que son dos pruebas seguidas. Me hacen una el lunes, si doy negativo, a las 24 horas me vuelven a hacer otra prueba. Ya a raíz de la segunda prueba, tenemos que contar 14 días para que uno, pues mira, se pueda decir que ya está el virus fuera, que ya salió, pero claro, la gente dice que eres inmune ya una vez que lo pasas, que ya eres inmune, que puedes hacer vida normal, pero bueno, ahora mismo no está el mundo para hacer vida normal, así que quedarnos en casa, como ejemplo también de haber pasado, de cualquiera que tenga alguna duda, cualquiera que también lo esté pasando, pues aquí vamos a estar al pendiente, pero no, ahora mismo se trata de quedarnos en casa, de salir todos de esta, porque es de la única forma de ser un equipo todos para poder ganarle la batalla al virus. Alberto, ¿cómo fue ese choque emocional? Ya nos contabas cómo lo contrajiste, tu familia radica en España, tú tienes que 2 años, 3 años y medio viviendo aquí en México, entiendo que solo, ¿cómo fue ese choque emocional de encontrarte solo en un país alejado de tu familia y con todo esto que nos has contado, que nos lo decías en algún mensaje de WhatsApp por las noches? Sí es muy difícil. ¿Cómo fue ese choque emocional, Alberto? Pues mira, al principio fue una semana en general muy dura para todos, para toda la familia. Falleció mi abuelo, para mí es como mi padre, y fue una semana más allá de que en España pues todavía no se estaban tomando las medidas, digamos, de restricciones y las medidas a tomar por la gente y el gobierno y todas las autoridades, pues durante cada día que estaba yo en España, se decía de que iban a cerrar el aeropuerto, de que sí, que sí no, de que sí ya se iban a poner las cosas más feas en cuanto al quedarnos en casa, y pasaban los días, y yo por eso pues también pues me fui alargando mi viaje a España, porque la idea era pues eso, estar cerca de mi familia con el tema de mi abuelo, ver cómo se recuperaba, pero al final fue empeorando la cosa, ya luego ese mismo miércoles fallece mi abuelo, y fue el viernes. El viernes yo viajo a México, y a mí, pues eso, fue una semana para toda la familia, no personalmente, pero claro, llevaba pues toda la semana pues
con todos los cuidados para el tema del virus, de no contagiarme, de que quieras o no, pues eso, todo lo que nos decían, bocas, la limpieza de las manos constantemente, el no estar en contacto con gente que esté pasando el virus. Y sí que lo veía tan lejos, pero también preocupado con el tema, por eso, por España, porque había estado en hospitales, porque había estado pues cerca así de mi familia, y quieras o no, ya fue cuando el domingo se me dio el positivo, y ahí fue ya cuando uno se derrumba, porque sí que es verdad que más que la enfermedad, la propia, y siempre lo he dicho, más que la propia enfermedad, el doctor también lo puede decir, a mí me dolía más eso, haber estado en contacto con, primero con mi familia, en el cual pues prácticamente estuve una semana con toda mi familia. Luego ya sí que jueves y viernes pues fue con mis sobrinos, mi sobrino Lucas tiene 3 años, mi sobrina Gabriela tiene 6 meses, y claro, se me pasaba eso por la cabeza de que en algún momento podía contagiar, haber contagiado a alguien de mi familia. Y ya fue el sábado también cuando llegué aquí a San Luis y estuve en contacto con el doctor, fue la primera persona nada más llegar a San Luis que me vi con él, me vio la temperatura, me vio todo, y de mutuo acuerdo decimos, oye, pues estás bien, no hay ningún problema, puedes ir al partido. Sí que es verdad que debería haberme quedado en casa, debería, después de todo, no haber puesto en peligro al equipo, a Puebla, a la gente del club. Y ya sí que fue una semana pues bastante complicada por todos los sentidos. No estaba comiendo, no te entra hambre, sí que se me pasaba. Pues lo normal era que alguien se hubiese contagiado, era lo normal, porque había estado en contacto, había estado, pues eso, había todo lo que se decía de las formas en las cuales uno puede contagiar, uno que tenga el virus, a otra persona, pues lo había hecho, es la verdad. Había estado dándome la mano con los jugadores, abrazos, con mi familia igual, dándome besos durante toda la semana. Entonces, pues era eso, era un tema ya que sí que emocionalmente, pues creo que estaba sufriendo más por el virus y que no me dejaba salir adelante. Y ya luego ya cuando fue pasando una semana y 10 días, pues de cabeza me encontraba mucho mejor, y al final tú sabes que todo está en la cabeza, todo el cuerpo también, entre uno esté más fuerte de cabeza, pues uno va afrontando las cosas mejor. Así que esa semana fue muy dura en todos los sentidos. Oye, Alberto, y respetando evidentemente y agradeciéndote estos testimonios, que créeme lo que van a servir mucho para la gente que nos sigue, para la gente que nos ve, también viene la parte del rol, ¿no? O sea, ya como humanos hay que seguirnos cuidando, como seres hay que seguirnos buscando salir de esta lo más pronto posible. Pero justamente como rol, presides, diriges, llevas el proyecto de San Luis, un proyecto también que está luchando, evidentemente situándose en México desde hace ya 3 años y medio, muy exitoso en el ascenso, peleando palmo a palmo, ¿no? De los que incluso confrontaron el tema famoso de las televisoras abiertas para poder encontrar modelos de negocio, y además tienen una cultura muy diferente a la mexicana. El famoso tema del ERTE, por ejemplo, que en España terminó ya pegándole a la mayoría de los clubes para tener la reducción de salarios. Y aquí en México es como que seguimos debatiendo. Y el verdadero reto que se viene. Hoy ¿en dónde está situado el proyecto de San Luis con esta pandemia, con eso que se está viviendo, Alberto? Pues mira, ahora mismo lo que nos queda es, desde que yo mismo pues viví en mis carnes, digamos, y día a día el virus, también lo único que pienso es, si a una persona que soy saludable, hago deporte, me cuido en mi día a día, no, pues eso, las defensas pues parecían estar altas y no bajas, pero por ese lado yo pienso en la gente mayor, en la gente que de verdad lo está sufriendo, la gente que está en los hospitales, la gente de sanidad, los enfermeros, todo el mundo que de verdad lo está sufriendo de verdad, y que los familiares que no se puedan despedir de los familiares, que a través de solamente la tecnología, ahora mismo nos queda ser solidarios, pensar que el segundo plano es deportivo, ahora mismo nos queda pensar en eso, en ser solidarios, en poner nuestro granito de arena para que podamos pasar esto cuanto antes, y que esa gente que de verdad lo está sufriendo, aquí no se trata de un tema de ricos, pobres, aquí se trata de todo, de ser todo un equipo, de estar todos unidos y de ser solidarios. A día de hoy San Luis es solidario, mira, la verdad que prácticamente en todos los equipos, lo pasó el Atlético de Madrid, estuvieron pues eso, casi 2 semanas, 20 días, pues ahí con jugadores, que si llegaban a un acuerdo, no se llegaba a un acuerdo, esto, lo otro, alerta, no alerta. Aquí fue un tema, dentro de lo que cabe, fue fácil, entendieron la política del Atlético de Madrid,
no somos autosuficientes a día de hoy. Y claro, y dependemos del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, la política que utilizó fue al 100% en todo el club. Aquí hemos hecho lo mismo, el equipo lo aceptó, el equipo fue solidario. A mí lo que más es, una vez que ya también se llegó al acuerdo con el equipo, hubieron muchos jugadores que me llamaron y me dijeron, quiero seguir apoyando, quiero seguir con tema de material, comida, todo lo que pueda, lo que podamos apoyar en conjunto. Y fue lo que hicimos eso, diferentes campañas de cubreboca, comida, de todo, poniendo pues nuestras instalaciones a las manos de toda esa gente que lo necesita. España lo que han hecho es pues todas las ferias, todos los recintos, todos los, pues ponerlo a disposición de para poner camas, para poner ayuda para la gente, pues esa gente que puede poner su granito de arena, pues lo está haciendo. A día de hoy nos queda eso, nos queda ser solidario, poder salir cuanto antes y que todo vuelva a la normalidad. Va a ser muy complicado que el día a día muy pronto pueda ser como hace unos meses. Sí que es verdad que al final pues dependerá de, y nosotros como ejemplo de cómo están actuando diferentes países, cómo están actuando los equipos. Ya hoy leía de que en Alemania ya se dice que para mayo ya otra vez se vuelve a reactivar la liga, pero claro, al final quieras o no, el aficionado tiene un papel importante. Un contagio muy grande son los estadios. Yo no creo que de aquí a 2, 3, 4 meses podamos estar viviendo como habíamos estado viviendo los estadios otra vez con afición. El día a día, el club se hace muy complicado. A día de hoy el Atlético de San Luis solamente hemos tenido un patrocinio que ha dicho, oye, yo cumplo con el acuerdo y cuenten conmigo, aquí estamos. Entonces, pues quieras o no, pues a día de hoy pues nos queda esperar, seguir siendo solidarios y luchar contra el virus. Solo uno, Luis, fíjate qué tema, hablábamos, ¿no? Sí, porque hemos reflexionado esto, Beto, Alberto, perdón, sí. Perdón por usted, Alberto, hemos, no, Beto. hemos platicado y hemos dialogado de esto en distintos espacios, porque es una reacción en cadena, ¿no? O sea, no solamente va a pegarle evidentemente al tema del club, sino se va a desarrollar en aficionados que van a tener menos liquidez, muchos de ellos para poder pagar un boleto, la playera, evidentemente el tema que tú acabas de poner, 3, 4 meses, porque mientras siga el coronavirus en las calles, mientras no haya cero casos, mientras todavía no tengamos cura, pues claro que un estadio con más de 5,000 personas, pues es un foco de infección. Pero bueno, Luis, querías preguntar algo más, ¿no? Sí, con respecto a eso que nos decías, Alberto, de esta solidaridad que han mostrado este patrocinador, pero ustedes también ayer comunicaban en sus redes sociales de este tema, la solidaridad que ustedes también buscan con la gente de San Luis Potosí. Sabemos que en la Huasteca Potosina hay pobreza, esa es una realidad, nuestro país en un 50% hay pobreza y pobreza extrema. Ustedes han decidido donar, si mal no recuerdo, 20,000 cubrebocas, y en lo particular tú también íntegro tu sueldo mensual para poder comprar despensas y llevarlas a esa gente, ¿no? Sí, a ver, yo soy de los que piensa, y tengo claro el 100%, de los que piensan de que el número de casos es mucho mayor del que hoy vivimos. Ahí yo creo que no se están haciendo ni el 25% de las pruebas que se deberían de hacer. Y claro, pues así es complicado. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente viviéndolo y sufriéndolo de sus casas. ¿Por qué? Porque al final, pues eso, aquí sobre todo México, pues el problema es el alimenticio que hay. Pues quieras o no, más allá de que va a afectar a la economía en todos los sentidos, pero aquí hay que pensar que eso, que lo están sufriendo muchas familias, de gente que no tiene para comer, gente que al final pues el virus se lo está comiendo, y he dicho, pues yo salgo para adelante y no tengo para eso, para ir a un hospital, para vivir el virus y decir, oye, pues mira, afronto con la enfermedad y la curación es esta. Entonces, pues por ese lado, lo único que nos queda, nosotros llevamos, ayer sacamos el comunicado, sí que es verdad, por eso, porque al final era un comunicado que ya lo veníamos trabajando desde hace tiempo, ya llevamos ya 20 días pues dando comida, dando material, ayudando con cubrebocas. No es que digamos que fue ayer, es un tema ya de hace 20 días. Yo nada más contagiarme del virus
pues a los 4 o 5 días llegaba, digamos, la primera quincena. Entonces, pues quieras o no, perdón, ya la siguiente quincena del equipo era la del día 1, pero yo me contagié un 14 y nosotros el 15, 16, pues ya directamente pagábamos quincena. Ahí ya fue un acuerdo rápido, yo igual también, me puse a la disposición, ayudé al comisario, pero es un tema que veníamos trabajando desde hace tiempo, antes de que se hubiesen tomado también las medidas de en el país. Yo lo estaba viviendo en mis propias carnes con conocidos de España y sabía cómo estaba la situación. Y allí lo único que decían es que sí, estamos viviéndolo aquí, pero lo siguiente es Sudamérica. Claro, claro. Habían países aquí que ya estaban también, Colombia estaba creciendo en el número de contagios, pero aquí no se estaban tomando las medidas. Nosotros teníamos claro que aquí iba a llegar y bueno, cuando nosotros empezamos, pues fui la segunda persona de San Luis, la primera en el fútbol, y sí que había muy pocos contagiados. Entonces, todo ese trabajo que podíamos hacer nosotros de antemano, de que se pusieran las medidas y todo eso, pues íbamos a ayudar mucho. Así que, ¿a quién afecta el virus? Aquí no es como yo acabo de decir, de ricos y pobres. Aquí es, a quien más afecta es a las personas que habían pasado enfermedades, que habían sido, digamos, que tengan las defensas bajas. Pues todo lo que podamos ayudar nosotros con despensas, pues iba a ayudar a eso, a que esa gente que realmente pues lo necesita, pues iba a encontrar mejor y a lo mejor iba a ser más difícil contagiarse del virus. Esto no es un tema de que ahora ya que el San Luis ha empezado a moverse una vez que ya el virus está. Nosotros, pues desde eso, desde yo llegué el 13, el 14 me empecé a tener síntomas, me hicieron la prueba y seguidamente empezamos con las ayudas. Oye, Alberto, ya para terminar, y agradeciendo evidentemente tu tiempo de nueva cuenta, ¿te ha dicho algo la liga? ¿Hay alguna postura? Estas reuniones que están teniendo, asambleas semanales, ¿en dónde estamos situados ahorita con el tema de la Liga MX? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos puedes comunicar de eso? Sí, pues bueno, ahí se han estado trabajando diferentes temas, la reanudación, los contratos, las diferentes ligas. En cuanto a la reanudación, pues todo es una incertidumbre, así que ya desde el primer momento pues se habían manejado tres fechas tentativas que eran principios de mayo, mediados y principios de junio. Entonces yo creo que, bueno, ya se dijo de que la de principio de mayo imposible. Yo creo que vamos a estar, si se reanuda, digamos, en junio aproximadamente, volver otra vez a reanudarse, si Dios quiere, pero claro, el tema de la reanudación dependerá mucho de cómo evolucione todo. Ahora mismo está en el aire, son fechas tentativas, son fechas que por más que queramos nosotros pues sí que dependerá de cómo evolucione el virus, pero bueno, lo importante es eso, lo importante es que tengamos claro que cuando se reanude es porque lo tenemos controlado y que tenemos estadios seguros, si no, no vale la pena porque otra vez volvemos a coger lo mismo. Después, en cuanto a los contratos, pues ya pues FIFA también ahí ya sacó el comunicado de que los contratos de esos jugadores que terminan contratos y esos jugadores que están a préstamo, pues se van a alargar hasta el final de la temporada o el torneo. Ahí ya pues eso, ya también estamos trabajando en las modificaciones, los anexos a los contratos que estamos haciendo de esos jugadores que terminan contrato o que están a préstamo. Y bueno, y por lo demás es eso, ya la información que sacó la liga de la cancelación de diferentes categorías y es un poco eso, a ver cómo avanza todo y seguidamente de cómo avance todo, pues también ir moviéndonos nosotros. Luis, ¿quieres decir una última pregunta? Parece que no lo está escuchando Luis. Bueno, Beto, Alberto, sí, una última pregunta. Sí, dime, Luis. Sí. Cuando te enteras que también Enrique Bonilla tenía COVID, ¿qué platicaste con él? Porque al final pues son gente muy cercana, él también viajó a España. ¿Qué platicaste con el presidente de la liga que también contrajo el COVID-19? Sí, mira, con Enrique, la verdad que nos hemos estado escribiendo para ver cómo nos sentíamos cada uno. Él fue una de las primeras personas que una vez que se enteró de que había dado positivo, me escribió para eso, para apoyarme, para esa disposición de lo que necesitaban, y igual que todo el mundo. Pues la verdad que
tuve el apoyo y quieras o no, pues al final eso también ayuda a uno a sentirse mejor. Y, pero bueno, con Enrique, una vez que él también salió contagiado, pues sí que le escribí sobre la marcha para eso, para también un apoyo que me había dado. Y simplemente nos estamos escribiendo, mantengo mucho el contacto con Víctor Guevara prácticamente todos los días, ayudándolos a ellos también en lo que necesiten para las charlas que están dando a todos los clubes. Y simplemente eso, ahí con Enrique es pues a ver qué tal estamos, a ver cómo nos encontramos. Ya lo último que hablé con él pues que se encontraba bien y yo por mi parte igual, así que nada, simplemente es eso. Ya, con quien de la liga, con quien sí mantengo mucho el contacto es con Víctor Guevara, que es quien a diario prácticamente pues nos escribimos y más allá de preguntarnos qué tal estamos, pues eso, vemos también diferentes temas de la liga. ¿Listo para la liga virtual, para la I-Liga MX? ¿Te gusta la idea o son de los que prefiere mejor en la cancha que en una consola? No, todos queremos la cancha, la verdad que se echa de menos, pero bueno, al final toda la actividad que sea para también matar estas horas que estamos aquí en casa y todo lo que sea para eso también hacer equipo y unión de por todos los lados, pues siempre viene bien en estos momentos. Perfecto, perfecto. Alberto Marrero, muchas gracias por estos minutos para la Octava Sports y a seguirte cuidando y a seguirnos cuidando todos. Y en verdad, muchas gracias por todo lo que hemos platicado hoy. Nos queda claro la parte humana, que es la que hoy tiene que florecer y la que nos tiene que dejar, evidentemente, mucho más fuertes cuando venga la verdadera problemática, que va a ser reconstruirnos, ¿no? Y más en un país como este, México, con tantos problemas sociales y económicos. En verdad, muchas gracias, Alberto. No, muchísimas gracias a todos, la verdad que ha sido un placer poder compartir con ustedes. Como mismo dije al principio, pues yo lo estoy pasando, yo sé lo que realmente pues se siente y aquel que en cualquier momento pues necesite, ahí Luis ahí en contacto, pues que les pase mi teléfono, yo encantado de poder estar en cualquier momento otra vez con ustedes o personalmente con alguien que tengan ustedes de seres queridos o algo. Pero bueno, esperemos que todo pase cuanto antes. Aquí lo importante ahora mismo es lo humano, la solidaridad y apoyar a esa gente que de verdad lo necesita. Así que bueno, ahí un fuerte abrazo para todos, cuídense mucho y bueno, esperemos pronto pues eso, podernos estar dando ese abrazo que todos queremos. Gracias, sí, muchas gracias. Gracias, Luis. Ya saben, ahí están en las plataformas digitales de la Octava Sport, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, todas las plataformas con muchos contenidos. Esto fue una producción de la Octava Sports.